Estrelló su cabeza contra la pared hasta quedar inconsciente. A las 2 semanas murió en el hospital. Muerte súbita. Se tiró del último piso del hospital Ramos Mejía. Todos jóvenes de 16 a 30 años. Sí. La droga no solo que no desapareció, sino que parece que es cada vez más popular. Por eso estoy acá. Empecé una nueva investigación y quiero que me ayudes. Contá conmigo. Estuve a punto de mentir en la declaración. Fue muy difícil el juicio. Hasta último momento pensé ayudarlo. Y después vi las fotos de las víctimas y sentí que no podía hacer otra cosa. Está bien, hiciste lo correcto. ¿Es lo correcto dejar a mi sobrino con su papá en la cárcel? ¿Eh? ¿O provocar todo lo que le hice a mi familia? No sé. Pero no me quedaba otra opción. ¿Hablaste con tu hermano? Sí. Sí, me dijo que lo sorprendí. Pero que me entendía que él había hecho las cosas mal. Que mi papá lo había presionado demasiado y que no había encontrado otro camino. Sí, ya sabía eso. Lo leí en tu nota. Mira. Parece que cuando querés te enteras de las noticias, entonces. Hicieron notas por todos lados. Y los del periódico... Ya sé lo que me vas a preguntar. Después de todo lo que pasó, lo fui a ver para intentar hablar con él. Me hizo pasar a su escritorio. Estuvimos unas cuantas horas en silencio. Cuando me despedí de mi mamá, sentí que tal vez era la última vez que los iba a ver. Después de que me fui de su casa, sentí que había algo que no le había dicho. Y ayer le escribí una carta. ¿Qué le escribiste? La verdad anula el alma hasta salir a la superficie. Recién ahora entiendo tu estúpida frase.